Pero muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, como siempre, aquí a Sabores y Algo Más. Una vez más visitamos el Cerro Lambaré. Gustó tanto aquella vez, por supuesto, recibimos muchos mensajes, incluso consultándonos si uno podía llegar aquí, incluso a utilizar como para una suerte, hacer deportes, trotes, bueno. Y bueno, por eso decidimos volver aquí en el Cerro Lambaré para cocinar algo espectacular, compartir con ustedes, bueno, una imagen diferente. Y el que ya está con hambre y pellizcando lo que encuentre el camino es usted, mi querido amigo. Buen día, don Julio, ¿cómo estamos? ¿Cómo anda usted? Aire libre, cerro libre, don Julio, y el Cerro de Lambaré. Toda la naturaleza. El cachique de Lambaré, sí, señor. Don Julio. Toda la naturaleza a disposición nuestra, ¿eh? El fondo nuestro, don Julio, casi toda la ciudad de Lambaré, don Julio. Sí, y Asunción también, parte de Asunción. También. Don Julio, otra vez volvimos y otra vez Sabores y Algo Más en un lugar así, como era en un centro, don Julio. Abierto, exacto, un lugar donde la naturaleza es todo nuestro, mi querido. Respirar aire puro, salir un poco de casa siempre hace bien, por eso volvemos a visitar aquí este lugar, el Cerro Lambaré. ¿Qué voy a preparar? Un guisado, como una suerte de risotto, un guisado de arroz, voy a mezclar con verduras clásicas, pero por supuesto el toque diferente que voy a dar a este plato es justamente el uso de una sardina. Muchas veces los productos enlatados, como en el caso de lo que yo tengo aquí a mano, sirve solamente como para llevar el viaje, bueno, tener a la cena para que saque de apuro, pero hay platos muy compuestos y muy complejos que uno puede utilizar estos productos. Es una sardina que viene muy bien a la ausencia de un pescado fresco, por supuesto nutre y muy bien también. ¿Cuál va a ser la comida de hoy, don William? Va a ser un arroz con algo muy sencillito, pero por supuesto el ABC, como a hacer correctamente un arroz donde vamos a mezclar con algo. Exactamente. ¡Oh! Señora, ¿usted sabe hacer arroz blanco? Bueno, un arroz blanco. Primero que no va a ser un arroz blanco, va a ser un arroz bien suelto, pero con verduras, va a tener justamente un poco de color, pues le agrega un poco de curry, pero repito, acá la excusa es utilizar un poco la sardina, que por lo general uno consume entre un pan. Me decía Ruth, nuestra productora, de que un pan va abierto, cebolla morada, aguacate, rodaja de tomate y jugo de limón, y un poco de curantú picado, viene a ser un relleno de un sándwich espectacular. ¿Y la receta, por ejemplo, de esto sería, don Julio, para echarle ahí mismo ahora al aire? Bueno, es nada más que un guisado de arroz con sardina. Vamos a utilizar justamente sardina, una lata que más o menos pesa 200 gramos. Vamos a utilizar 100 gramos de arroz. Vamos a utilizar un diente de ajo. Vamos a utilizar unos 15 centímetros cúbicos de aceite. Vamos a utilizar media cebolla, un poco de locote, pulpa de tomate, curantú picado y arvejita al momento de coronar el plato. Bueno, muy bien, ya te pongo mi sartén ahí en el fuego. Voy a colocar mi delantal, pero antes agradezco a Martel por esta camisa espectacular, señores. Claro que sí, don Julio. Lo encontrás ahí mismo donde usted va a buscar, ¿verdad, don Julio? Exactamente, varios son las tiendas justamente de Martel, así que pasen por esta prenda. La marca Wrangler, la marca que yo elijo para utilizar de Martel. Muchas gracias, doctor Rolando Niela. Saludos a Mirti Arte en Casa por mi ropita. Hoy no pude traer, don Julio, porque... Y capaz, don Julio. No me di, ¿estás con la ropa sucia? Claro, no se limpió, no se lavó este fin de semana. Ah, bueno, pero igual, gracias a Mirti Arte en Casa por mi ropita. Ahí está, usted no tiene problema porque tiene placares y placares de ropa, mi querido amigo, Agradezco también a Charmeco Afer, a Mir también, a mi amigo Fernando Usher, que obviamente están con todo, porque se viene justamente de a poquito llegando el invierno, las mujeres van cambiando de look, así que hay que pasar por este local, los locales, pero el que yo siempre elijo está en el primer nivel del Shopping Villamorra, así que muchas gracias a Mir también, a mi amigo Juan, ¿cómo se llama? Espera que me olvide, ¿cómo se llama el marido? Gustavito. No, es Gustavito. Juancito. Mira, también, y Fernando Usher, casi dije yo, Leonardo Canales. Amigo también, que es otro peluquero y amigo. Bueno, muy bien, no me quiera meter lío con los amigos, mi querido amigo, No, pero lo que pasa es que no sé si se confundió de marido, por eso no me han jurado. No, me confundí justamente de peluquero, porque... O quiso decir otro peluquero. Esa, y por eso, ahí está justamente mi cuestión, Aceite que ya puse en la sartén muy chiquito, una cucharadita nada más, por eso les decía de que utilizamos para esta preparación apenas unos 15 centímetros cúbicos de aceite. Tengo un diente de ajo que voy picando ya, coloco aquí al aire libre. Hoy no tengo mesada, utilizo esta muralla, esta piedra como para... Mi mesada, me encanta, algo bien al natural, Tiramos ya encima entonces de la cebolla, perdón, del ajo, un poco de la cebolla bien picada también, que vaya tiernizándose de a poquito y que ya vamos a utilizar como para justamente dar
bienvenida al arroz en la preparación. Una hojita de laurel también queda muy bien dentro de esta preparación. Mientras voy a empezar a echar un poco de locote, algo de tomate y también, por supuesto, cebolla que ya tengo ahí adentro. Y al momento de servir, que le voy a agregar justamente, y ya va a ser el momento justo que incorpore a la preparación la sardina, arvejitas que ya tengo justamente ahí preparadita, escurridita. Voy a utilizar las arvejitas que vienen en lata. Bueno, muy bien. ¿Qué más me tiene que comentar, señor? Ah, don Julio, la otra vez se acuerda que estábamos hablando del... del cachique lambaré. Sí, señor. También hubo una indiecita lambaré. No me diga. Y bueno, estaba la burrerita de lambaré también. La burrerita, la historia de la burrerita. Y una lambaré, vez realmente. Dice que don Julio se encontraron, sí. Don Julio. No me diga. Sobre la calle Perón. No me diga. Sí. Ah, ahí está, esa es la historia. Usted maneja historia, mi querido amigo, ¿eh? Bueno, esa sí, yo no sabía. Bueno, van llegando gente, se me cuenta. Oh, y no la entrega. Exacto, me dicen de que ahí abajo un grupo de futbolistas que van a subir a hacer justamente aquí. Taxita y todo, trae don Julio su mercadería. Ahí vienen, ¿no? Me dicen de que van a venir un grupo de futbolistas. Espero que sean mis jugadores del Club Cerro Porteño, mi querido amigo. Porque don Julio, si son, el Esportivo Lambaré, don Julio. Si son, o si no, la gente de la FEMOD. Le comento que si es del equipo de Cerro Porteño que viene a hacer actividad física acá, le dejo, pero y al toque voy a dar un rote con ellos, ¿eh? Bueno, muy bien. Tengo entonces cebolla con un poquito de aceite, valiente de ajo, agrego esta verdurita. Aprovechamos para hacer la pausa. A la vuelta, señor, seguimos cocinando esta rica preparación que consiste en la fusión de un rico arroz bien condimentado con sardina, arvejitas, y va a quedar algo espectacular. Sencillo, pero muy rico. Y repito, es una traducción más que se le da a la sardina de la casa, ¿eh? Primera pausa, señor. Y ahora vamos enseguida con más sabores y algo más directamente desde el Cerro Lamba. Un beso tuyo es como mi medicina. Llévame al cielo a volar. Si tú te fueras, yo no sé lo que haría. Lo que... Bien, volvemos aquí en Sabores y Aromas, segundo bloque, preparando un rico plato en base a la fusión de arroz con pescadito. En el caso, utilizo la sardina. ¿Nuestro compañero? ¡Ay, coño! ¿Nuestro compañero dónde está? ¡Yo soy! ¡Y yo no soy casa! Está loco. Hay turistas que vienen a conocer también. A mi gusto. A sacarse fotos. ¿Y dónde sacó? No seas así. Bueno, esa, güey. Está loco, ¿eh? Bueno, le dije nomás a don Julio que estamos grabando, que pase con cuidado. Ah, bueno. Chihuahua no bueno, ahí está. ¿Y no me sacó? En cualquier momento, usted le carga, te va a ir paitea tú. Manita, bueno, espanta tú, no. Ahí está. Tengo entonces la cebolla con las verduritas, justamente en el caso de locote, la cebolla, el ajito, el tomatito, ya tomó justamente una textura bien sueltita. Le voy a agregar entonces arrocito así crudito en la preparación. Dejo ahí más o menos con el aceite caliente, con la verdurita caliente. Luego ya le voy cebando con un poco de caldo y ya tenemos la primera parte de nuestra preparación, que va a ser muy rica. En este caso, un rico arroz mezclado con de arvejita fresca, ¿eh? Rápidamente hablemos de más salud y cultura por dos. Claro que sí, don Julio. Usted quiere estar bien, don Julio. Se viene el otoño. Y en el otoño comemos mucho también, don Julio. Entonces usted tiene que estar tranquilo si usted consigue la faja reductora Panga. Es la faja reductora mágica. Porque usted se pone mientras usted vende sabores y algo más. Le baja centímetros la pancita. Y si usted está estresado, don Julio, el Vibro Masajor Jack por toda su espalda le relaja todo el cuerpo. 522-610. Ahí está, muchas gracias. Repito, el teléfono es el 522-610. Saludos para el amigo Juan José Martínez, ¿eh? Momento que ya le agrego una pastillita, media pastillita de caldo a la preparación. Vamos a agregarle un poco de yukiku y también vamos a agregarle un poco de ají molido. Vamos a agregarle un poco de... siempre para darle un poquito de sabor y realzar justamente el gusto de esta preparación. Le agrego un poco de ají molido, muy poquito, porque ustedes saben de que esto es picantón. Vamos a agregarle un poco de orégano seco. Ese para que vaya entre pan, Julio. Señor. Entre pan. No, esto va a ser un guisado con tenedor y cuchillo, pero cuando es una sardina así, sin nada de nada, bueno, queda muy bien entre un pan felipito, con cebolla morada, con un poco de con atún, con hoja de tomate, con rodaja de tomate, con hojitas de albahaca, por ejemplo, queda muy bien, ¿eh? Condimentamos esto y bueno, ahí justamente ya damos vuelta, revolvemos muy bien para que quede justamente bien sazonado. Le voy a agregar una parte del agua que tengo porque aquí es un arroz bien suelto. Échele, don Julio, échele. Y para ir controlándole, bueno, tengo que ir agregando de a poquito el agua para la preparación.
preparación, para que quede un arroz bien sueltito y podamos justamente mezclar con la sardina. Esta misma preparación pueden ustedes combinar con el atún también, ¿por qué no? O si desean, justamente pueden hacer pescados en cubos, pero en el caso de pescado crudo y en cubos le agregan más o menos por lo menos unos 5 minutitos antes de retirar el fuego. En el caso de la sardina y el atún, pueden preparar muy bien el arroz. Bueno, y fuera del fuego ya le agregan entonces, porque ya están cocidas y no hay necesidad justamente de dejar ahí para que ni siquiera pierda el gustito que tiene justamente el atún y la sardina. Pero reitero, si en el caso de que vaya a ser unos cubos de tilapia, unos cubos de surubí, bueno, tiene que agregarle por lo menos 5 minutitos antes. Y bueno, y ahorran el tiempo de cocción que necesita justamente el arroz también. Ahí mismo le voy a agregar un juguito de limón, un poco, chorrito de jugo de limón, para que el arroz se conserve bien blanco. Y también justamente ya le dé esa textura bien fresca a la preparación y a la hora de mezclar de esa forma entonces con la sardina, que va a quedar algo espectacular, Bueno, muy bien, estamos al aire libre. Como ese cocinero que cocina en el aire libre también, don Julio. Sí, hay muchísimo, el que más siempre hace, bueno. Raspando el cielo, algo así. El amigo Colazo Bo. Bueno, y también, y la televisión internacional también, hay en México y tiene un cocinero, pero bien loco de atar, que también hace lo mismo. Ah, me asustó, Argentina, don Julio. También, señor, ¿por qué? Me asustó, no, y como dijo el cocinero loco, pensé que iba a decir otra cosa, don Julio. Bueno, no, el cocinero, loco en el sentido de que, bueno, elige los lugares más, muy lindo, por cierto, Cocina encima de una piedra, en la cascada. Bueno, nosotros también podemos en algún momento hacer eso. Claro que sí, don Julio. ¿Usted no se anima a hacer un viaje por el Chaco? Amazonas, don Julio, sí, en la Amazonía. Señor. Ah, una delicia, me encantaría, Ah, Ramos, bueno. Y encontramos eso, mono y eso, don Julio, y cocinamos. Exacto, puede ser. Usted que es atrevido en la comida, Bueno, dejo entonces que esto vaya hirviendo de a poco. Ya le puse el arroz aquí. Le pueden agregar una hojita de laurel para que quede más saborizado nuestro arroz, para que tenga más gusto, ¿verdad? Yo, una vez que ya voy a retirar del fuego, le voy a agregar una cucharadita de curry. Y, por supuesto, repito, al momento de servir justo, ya le agrego el atún con las arvejitas que ya tengo ahí escurriditas nada más, Muy fácil, un plato que gusta a todos. ¿Ingredientes cómo lo hacen, don Julio? Esto realmente es muy fácil, repito, es una comida que gusta a todos y una manera justamente muy elegante de hacer de que los chicos vayan tomando cariño con el pescado. En el caso del atún, la sardina, muchas veces los chicos, bueno, aceptan y es una manera justamente de disfrazar un poco el contenido y la preparación y hacen de que vayan acostumbrando a consumir justamente el pescado, Bueno, y acá nada, es muy fácil de preparar. Utilizamos justamente nada más que 150 gramos, perdón, 100 gramos de arroz, utilizamos una lata de atún, de sardina, digo bien, que más o menos pesa entre 200 y 220 gramos, utilicé una media cebolla, dos locotes, dos tomates, una hojita de laurel, dos dientes de ajo, el arroz, reitero, 100 gramos, y le puse justamente más o menos, que le voy agregando de a poco, unos 200 centímetros cúbicos de agua, porque ya le puse medio caldito aquí en la preparación. Esto es muy rápido y fácil, bueno, y uno puede, fíjense que yo ni siquiera utilicé todo el arroz, sirve para compartir entre 4 y 5 personas incluso, Qué rico, don Julio, se ve bien, don Julio. Hay buen pomelo ahora, un rico jugo de pomelo, un jugo de lima, un limón con juguito de perejil, por ejemplo, puede quedar muy bien. La bebida tiene que ser bastante saludable porque nuestro plato es así. Se ve rico, don Julio. Rico, Bueno, a ver, veamos, de todo se ve acá, Asunción, se ve, fíjese, un día con nubes así, pero qué una delicia, Mira, don Julio, un poco la nube, ¿qué le parece esa nube que está allá? Vos sabés que aquí me gustaría un día de lluvia pasear un poco en este Cerro de Lambaré, ¿cómo es? El raudal le va a llevar hasta abajo, don Julio. Sí, vos decís, no, pero el ruido que cae, a mí me gusta, yo soy medio romántico, me encanta escuchar la lluvia, que caiga, que ver el agua correr, pero no por eso, para que me tiren el raudal, ¿verdad? Bueno, Chihuahua, no, ya se fue. Chihuahua. No vaya a ser porque te va a venir a karatear. Que venga, don Julio. Bueno, parece que viene. Chihuahua. Parece que viene a mitad, ¿ok? Bueno, hacemos la pausita. Estamos del Cerro Lambaré preparando un plato delicioso. Un arroz con sardinas, con arveja, con verduras varias. Y queda realmente una opción bastante interesante. Hay tiempo, señora, para cocinar a esta hora, Corra, busque un poco de arroz en la cena. Habrá verduritas en la ladera. Siempre se tiene una latita de atún o sardinas en la alacena, así que hay tiempo. Si de repente estaba esperando que le demos una idea, esta puede ser una opción bastante interesante. Así que hacemos una pausa, a la vuelta seguimos con mucho más. Seguimos aquí en Sabores y Cielo Más preparando un rico arroz con sardinas. La propuesta hoy
y lo estamos haciendo desde el Cerro Lambaré, la segunda vez que visitamos este lugar y realmente algo espectacular que tiene nuestro país. Yo espero de que esto sea más explotado el turismo, ¿verdad? Me gustaría encontrar un café, me gustaría encontrar una librería, me gustaría encontrar espacio para los chiquitos incluso. Señor, parece que el peligro lo que da acá el tema, don bueno, Julio. Mientras que no haya nada, por supuesto, el peligro cada vez más, ¿verdad? Acentuar, así que si se hace algo, si esto está lleno de gente, si hay seguridad, por supuesto el peligro va a ir desapareciendo. No digo de un día para otro, pero por lo menos de a poco, ¿eh? Bueno, le agregué un poco más de agüita aquí porque, bueno, le había agregado media pastillita de caldo, aparte que sí necesitaba un poco más de limón. Lo que voy a hacer es justamente agregarle un poco más de sal, porque al momento de agregarle un poco más de agua, bueno, siempre se altera, ¿verdad? Entonces le echamos un poco más de agüita caliente a la preparación y le echo un poco de pimientita también. Hábleme rápidamente de Dismar Salud y Cultura, por favor. 522, don Julio, 610. Divino más acá, ya que la faja reductora panga dupla inseparable, dupla destructor de grasas y también del estrés. Ahora que el estrés se va todo con el Vibro Masajor Jack, haciendo masajitos 15 minutitos por la espalda, don Julio, por la parte dolorida, por la parte estresada, y le se va todo el estrés. 522-610, y no se olvide de la faja reductora Pangao. La dupla inseparable, ¿eh? Ahí está, la dupla inseparable. 522-610 es el teléfono de Dismar Salud y Cultura, ¿eh? Bueno, acá un pequeñito, una pregunta nada más que nos habla justamente de qué tipo de pescado es la sardina, director. A ver, porque la variante, si qué ofrece incluso a la alimentación consumir este pescado, la sardina, director. El pescado azul es uno de los alimentos más ricos en omega 3, un ácido graso insaturado capaz de proteger el sistema cardiovascular de la persona y ayudar a bajar los niveles de colesterol alto o prevenir diferentes afecciones cardíacas, entre otros. Pero, ¿sabías que las sardinas son también una variedad de pescado azul igualmente saludable? La sardina es un pescado que, aunque contiene una cantidad algo mayor de calorías que otras opciones como la dorada, es un alimento saludable que no debería faltar en ninguna dieta equilibrada. Se destaca sobre todo por su alto contenido en proteínas y minerales, entre los que sobresale especialmente los nutrientes como el fósforo, el hierro y el sodio. A continuación te resumimos los principales beneficios de las sardinas. Es especialmente rico en ácidos grasos insaturados como omega 3. Es útil para reducir los niveles de colesterol y los triglicéridos altos. Disminuye el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares. Es útil también para aumentar la fluidez de la sangre, lo que evita el riesgo de padecer trombosis y arteriosclerosis. Es ideal dentro de una dieta equilibrada, sana y saludable, especialmente por su alto contenido en nutrientes esenciales para el organismo. Bueno, seguimos acá, último bloque de sabores y lo más. Ya voy a presentar este ya enseguidito nada más, ¿eh? Tengo el arrocito que ya se va evaporando totalmente el líquido, queda realmente de una manera espectacular. Ya le tiro los cortes de sardina aquí en la preparación. ¿De sandía? Sandía iba a decir, ¿eh? No, ya. De sardina. De sardina, pues. Casi, voy a traerme pillaste, que casi me equivoco, ¿eh? Le agrego también las arvejitas frescas ahí, ahí está, realmente queda espectacular, tan fácil de preparar este plato, muy rico, gusta a todos, le echamos juguito de limón ahí en la preparación. Un poco más de limón. Sí, señor, jugo de limón. El limón siempre con el arroz queda muy bien, más todavía con el pescado también, ¿eh? Momento que ustedes le pueden agregar a este abundante hierbita fresca, picada, como en el caso del curatú, un poco de albahaca fresca, un poco de perejil, y esto realmente queda fabuloso. Muy lejos, espectacular. Una delicia. Estoy hablando con mucha energía, mi querido amigo, ¿eh? Ahí está. Vamos sirviendo de a poco esto. Les pueden agregar ya, una vez que ustedes, por supuesto, tengan preparado el plato, le pueden agregar un poco de jugo de limón y va a quedar realmente de una manera espectacular. Y un poco de queso rallado al momento de servir, ¿eh? Va a quedar muy rico, por cierto. Ahí está. Bueno, vamos sirviendo de a poquito. ¿Con qué acompañamos esto, mi querido? ¿Qué le apetece? Rico, don Julio. ¿Sí? Jugo de naranja con zanahoria. Exacto. O directamente puede ser un rico jugo de o piña con frutilla. Piña con frutilla nunca tomé. Pero ¿sabes qué? El jugo de la, siempre la mandarina. Hay una primera vez, don Julio. Exacto. Un rico jugo de piña, por ejemplo, puede quedar muy bien, pero podríamos mezclar con un poco de mburucuyá, que realmente es una fruta que aporta y mucho también a la alimentación, ¿eh? Bueno, ahí está, queda realmente una delicia, queda un plato delicioso. Van cayendo más gente todavía aquí en el en la
en el Cerro Lambaré, el lugar que elegimos justamente una vez más para visitar y compartir este programa. Gladys, tenés por ahí una cuchara grande, alcanzamos, por favor, vamos a ir sirviendo ya este plato. Va a quedar de una manera fabulosa, muy nutritiva. Se viene, don Julio, el mediodía, don Julio. Sí, sí, llega momento justamente ya de almorzar, ¿eh? Vamos sirviendo de a poquito. Verde, verde, verde. Ahí está, verde. Espectacular el plato, que es una delicia, no vaya a retarle así a los chicos, que sí, suben a hacer su deporte. Usted tendría que hacer lo mismo. Lo mismo haré, don Julio, sí, próximamente. Señor. Venga aquí a pasar un fin de semana. Ahí está. Bueno, servimos el plato con las arvejitas, que realmente queda una belleza con la sardina, queda realmente un plato delicioso. Y le pongo ahí al costadito justamente una rodajita de limón, por si alguien quiera agregarle un poco más de limoncito a la preparación. Queda realmente de una manera fabulosa, ¿eh? De a poquito será más bueno, señor. Uno, dos, ¡dale, corra! Ya están los chiquitos ahí, vienen a hacer su deporte, mi querido amigo. De a poquito nos estamos yendo, don Julio, nosotros. Sí, señor. Presentamos el plato aquí a un costadito, queda realmente una delicia. Arrocito con sardina, con limón, y de hecho, esto es un plato bastante saludable, incluso para estos chiquitos que están llegando acá. Y vi que vienen justamente con un profesor supongo que para hacer alguna actividad. Nos vemos, don Julio. Nos vamos de a poquito, señor. Hablamos hasta la próxima en el mismo canal por la misma hora. Pasó bien aquí en Cerro Lambaré, señor. Excelente, don Julio. Verde. Bueno, ¿y cuándo sería? Verde. ¿Cuándo va a ser de que otro día que visitemos este lugar? La próxima, don Julio. Pero quiero venir a la tardecita, ¿eh? Bueno, gracias por la preferencia, gracias por acompañarnos. Les presento verde, el plato. Entonces, verde. Arroz con un poco de sardina con jugo de limón, que es realmente espectacular, ¿eh? Nos vamos porque los chicos ya están viniendo para hacer su deporte aquí en el Cerro Lambaré. Gracias por la preferencia. Será hasta mañana, puntualmente 10 y... 10 y media. Ahí está. Hasta entonces. Chau.